Bravísimo, hermano, hermoso. Abrimos este segmento con esta hermosa sorpresa a través de Lara TV, Canal 60 UHF. Teníamos o tenemos el honor de compartir en este momento este segmento con el hermano Luis Fernando Márquez, guitarrista clásico de aquí de Lara, quien hoy se presenta más tardecita en este espacio de la feria como parte de la programación que atinadamente este evento de la feria Filmén ha traído a este pueblo larense para su crecimiento. Bienvenido Luis Fernando, gracias por tu presencia, hermano. Y háblanos un poco sobre todo y bueno, tu hermoso trabajo musical. Mira, la verdad, bastante complacido. Solo, primero, por supuesto, por esta espectacular Feria Internacional del Libro, Filmén, la edición Lara 2012. Además de que soy vecino del centro de la ciudad y me parece formidable que hayan hecho una recuperación integral del Museo de Barquisimeto, que lo clamábamos todos los larenses, esa recuperación que se ha dado en el Museo de Barquisimeto. De verdad muy complacido, recibí la invitación para dar un recital esta tarde y me parece genial que se abran espacios para la lectura, para la construcción del saber. Es algo muy interesante y que nosotros, que somos gente que amamos los libros también, porque somos músicos, pero estamos cerca también de la literatura, yo considero que es espectacular que haya una política cultural que tienda hacia la masificación del libro, de la lectura. Eso va a hacer que nosotros cada día seamos mejores ciudadanos y amemos más las letras, la literatura y la poesía, la maravillosa poesía. Gracias. Bravo, hermano, qué palabras tan bellas. En el tenor que hemos estado aquí hablando en este tiempo que ha pasado, creo que tu verbo ha engrandecido con tu guitarra lo que hoy esta gente de la TV, atinadamente, repito, ha producido en este programa especial, que lo que busca es llenar de valores, llenar de amor, llenar de cariño, llenar de desprendimiento, llenar de venezolanidad y de sentir larense con este evento importantísimo del libro a cada uno de los que nos está viendo y a cada uno de los que ha asistido a este extraordinario evento. Creo que el camarada Américo reitere, por favor, la invitación a este evento de aquí al domingo. Bueno, la fiesta no termina hoy, decir eso, hasta el domingo 3 de junio. ¿Quién sabe a qué hora terminaremos el domingo? Porque el domingo tenemos en la tarde, a partir de los violines y tintoreros, Flor de Lara, Araucada, Ullama y quién sabe qué cosa más. Voy a hacer algo muy sencillo. Dime. Dios mío, mi rostro. No, sí, yo creo que el domingo va a ser espectacular. Además, el domingo es el día donde la gente viene a buscar alguna rebaja por allí, además de los baratos. Más barato, bueno, puede conseguirlo el domingo. Así que invitamos a todo el pueblo larense, a todo el pueblo de Barquisimeto y a la gente de la parroquia de Juan de Villegas a que se acerque a esta feria, que es de ustedes. Esta feria no es del ministerio, esta feria no es del museo, esta feria es de los barquisimetanos. Y hay que disfrutarla con la pasión que hemos visto, con los artistas, con los intelectuales, con los hemos visto voceros en los consejos comunales aquí compartiendo opiniones sobre libros, gente de las salas de batalla, las radios comunitarias, aquí está la radio comunitaria Caudari, como está Lara TV, las comunas. Todos los días el Ministerio de las Comunas, compartiendo, de alguna forma diligenciando la necesidad que tiene este espacio de convertirse en puerta abierta para todos. Es que eso es lo más importante. Hay que repetir una cantaleta que hay que decirla, porque esto es posible. ¿Por qué, Américo? Esto es posible por un gran esfuerzo colectivo. Yo creo que si nos organizamos podemos lograr muchas cosas. Hay gente por allí azuzando, y no lo vamos a decir por los micrófonos, pero azuzando el rescate de otros espacios tan importantes como este, que en este momento están secuestrados. Pero por ahí secuestran espacio y cobran entrada para entrar. Bueno, muy vistoso, que es muy bonito, pero para entrar tienes que pagar 80, 100 bolos. Sí, señor. O sea, esa vida del paga, ok, yo respeto a quien no quiera pagar. Claro, claro. Pero eso excluye. No, el que quiera hacer su negocio con eso, pues claro, tiene tanto derecho. En este caso es posible, nosotros... ¿por qué? Porque hay una política de gobierno. Claro. Que con humanidad, con desprendimiento, con el entendiendo la verdadera línea valorífica de lo que en el corazón tenemos que sembrar en cada uno de los venezolanos para que, como dijo el hermano, haya mejor ciudadanía, mejor conciencia, más y mejor calidad de humanos. Eso es lo que queremos con este tipo de política. Hay que decir también, Baraco, que el imaginario colectivo está acercándose a entender que sin la organización y la participación protagónica es imposible lograrlo. O sea, esto no lo puede lograr el gobierno solo.
con toda la buena intención que tenga. Y aspiramos que cuando se nombre la verdadera junta directiva, sea un espacio horizontal donde participen los consejos comunales cercanos, los artistas, por supuesto, la Red Nacional de Museos, el gabinete, un equipo multidisciplinario que entienda esto que estamos hablando y que pueda convertir de una vez por todas este museo en el primer espacio cultural de Barquisimeto. Bueno, ya nos quedan un poco minutos de programa. No sé si el hermano Luis Fernando cerrará el espacio con otra canción hermosamente interpretada. Vamos a compartir los últimos comentarios y quiero que le manifestemos a en este caso voy a hablar como cantor, como músico popular de mi país, que toda la vida me he dedicado al amor de la música y bueno, he estado tratando de estar presente en cuanto a oportunidad se haga posible para con mi canto también aportar mi grano de arena para la transformación social que queremos todos. Yo creo que este acontecimiento que hoy está sucediendo aquí, en lo personal, reviste de lo más importante, lo más grande, lo más sabio que hasta este momento en el estado Lara se ha venido dando en los últimos años. Creo que con este ejemplo contundente de confianza en la gente, de confianza en el pueblo, de entregarle a la gente un instrumento tan poderoso como este, es que vamos a seguir construyendo otra patria grande que queremos, la gran Venezuela, la nuestra América, todo, aquí confluyen todas, aunque no esté directamente, digamos, plasmado, aquí está la gran América junta, aquí está todo lo que sentimos, lo que amamos. Y bueno, para despedir este programa especial, que gracias a los hermanos de la RTV por habernos invitado, por haber hecho este documento que queda para la posteridad, en donde primeramente el amor es lo que basa todo lo que estamos construyendo, y bueno, ese espíritu está en este momento, va a ser plasmado en unas 6 cuerdas bellas de la guitarra que comparto y que hermosamente el hermano Luis Fernando va a interpretarnos. Despedimos a Américo Cortés, el hermano de la vida y de la cultura, su cuentero, este muchachito que tiene un trabajo impecable y tiene un futuro que se pierde de vista, Luis Fernando Márquez, que nos va a cerrar con una emoción, y yo, Luis Miguel Badaraco, encantadísimo de haberlos saludado y de estar aquí invitado, coleado, presentador de este programa. Gracias.
El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV.